ante la constatación y la evidencia y la urgencia de que Navarra necesita ya un cambio político y social en profundidad. Basta con salir a la calle y escuchar con atención lo que dice la ciudadanía para darse cuenta de que Navarra no va bien. Navarra no puede ir bien con un paro instalado ya en las 50.000 tragedias personales, con miles de familias a las que además del trabajo UPN les quita el mínimo vital que suponía la renta básica, con miles de pensionistas y personas inmigrantes que no van a poder hacer frente al coste de una atención sanitaria digna, con miles y miles de estudiantes que empiezan el curso con tasas más caras por una educación más precaria debido a los recortes en profesorado, transporte y material escolar. No. Navarra no puede ir bien con un IVA impuesto desde Madrid que asfixia literalmente tanto a la gran mayoría de consumidores como al tejido empresarial de nuestra tierra. Y en esta labor cuenta con la ayuda inestimable, sigue contando con la ayuda inestimable del Partido Socialista de Navarra, escondido en estos momentos en la abstención. El gobierno de Marcina está llevando a Navarra al desastre porque es incapaz de hacer valer ante Madrid el derecho que tiene Navarra a decidir su propia política económica y social en función de los intereses del pueblo. No exageramos nada cuando decimos que los que llenan sus discursos alabando su proyecto para Navarra como comunidad diferenciada son quienes, por dejación, intereses particulares y disputas internas, lo han puesto en serio peligro. Marcina está aplicando todas y cada una de las medidas de recorte decididas por Rajoy en Madrid. ¿En qué queda nuestra pretendida soberanía foral si al final no podemos decidir ni sobre la tasa de déficit, ni sobre los impuestos más importantes, ni siquiera sobre el salario de funcionarios y trabajadores públicos de la administración? ¿Es este el proyecto de UPN o se ha convertido de hecho en una delegación del Partido Popular dirigida por la señora Marcina? Marcina miente cuando dice que aplica la única política económica que se puede aplicar en estos momentos. Los defensores de un modelo caduco, UPN y PSN, hablan de cambios fiscales, aplican parches incoherentes porque su modelo ha fracasado. Euskal Herria Bildu va a demostrar que otra política económica y social es posible. Para eso hay que tener honestidad de abrir cauces a la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones y el coraje de ejercer el derecho de Navarra a tomar en sus manos el poder político necesario para decidir, sin vetos, la política económica que más interesa a la ciudadanía. Euskal Herria Bildu presenta hoy a la sociedad navarra un primer paquete de medidas económicas que planteará debate tanto en las instituciones como con los agentes sociales, con el objetivo de iniciar un camino que posibilite un cambio político y social en profundidad en Navarra. Hay una diferencia clara: el objetivo de la política. Quienes se pliegan a intereses espurios presentan parches y soluciones de urgencia inconexas e incoherentes. Euskal Herria Bildu abogamos desde un inicio por una política fiscal distinta, que posibilite un modelo de sociedad distinto, un modelo económico basado en las personas. Y nuestra propuesta, que hemos publicado hoy, se asienta en los siguientes cuatro pilares. En primer lugar, propuesta de modificación fiscal. En segundo lugar, lucha contra el fraude. En tercer lugar, activación de mecanismos en defensa de una definición económica fiscal propia. En cuarto lugar, la fijación de criterios de gasto. Vayamos con la propuesta de modificación fiscal. En la actualidad, la configuración fiscal del modelo soportado por UPN y PSN sustenta agravios comparativos en el que siempre las personas trabajadoras son las más perjudicadas y, cómo no, resultan beneficiados los grandes patrimonios y las grandes rentas, los beneficios de las empresas y los rendimientos frutos de la especulación. Una configuración fiscal que aboca a Navarra a no disponer de los recursos necesarios para hacer frente a los grandes retos sociales y ha abocado a nuestra sociedad a unos índices de endeudamiento que ha empeñado el futuro de nuestra sociedad. Por todo ello, consideramos urgentes las siguientes medidas en materia fiscal. Aumento de la progresividad en la tarifa del IRPF. Limitación de las deducciones por vivienda y planes de pensiones. Equiparación de la imposición de las rentas del trabajo y las rentas del capital. Instauración de un impuesto de patrimonio justo, limitación de las deducciones y supresión de privilegios a las empresas y la supresión de la especial tributación de la SICA. En cuanto a lucha contra el fraude, UPN y PSN nunca han mostrado una voluntad real de hacer frente a la economía sumergida y de perseguir con los medios adecuados el fraude fiscal. Por ello, como medidas específicas, proponemos doblar el presupuesto y el número de inspectores destinados a la lucha contra el fraude para el año 2013. La activación de mecanismos
específicos para hacer aflorar determinados nichos de elusión fiscal, creación de una dirección general específica de lucha contra el fraude en el gobierno de Navarra. Vayamos a las medidas de activación de mecanismos en defensa de una política económica fiscal propia, tercera pata de nuestra propuesta. El actual marco jurídico-político de Navarra, el amejoramiento, ha mostrado su fracaso. Es hora de que Navarra tenga plena soberanía a la hora de tomar decisiones y adecuar las decisiones institucionales, políticas y económicas a la voluntad de sus ciudadanos. De este modo, de forma inmediata y urgente, proponemos 1. Convocatoria inmediata de una reunión extraordinaria del convenio económico Navarra-Estado, en la cual se defienda el derecho que asiste a Navarra de definir sus propias políticas económicas referidas a los ámbitos dispuestos en el propio mejoramiento. Capacidad propia de emisión de deuda, definición propia del ámbito de la función pública, fin del expolio sistemático por parte del Estado de Navarra mediante los denominados ajustes de IVA, etcétera, etcétera. En segundo lugar, abrir la negociación con el Estado en torno a la Caja Única de la Seguridad Social, hipoteca actual y de futuro para el ejercicio de la plena soberanía en Nafarroa o del proyecto común en el que decidiéramos participar, para dar paso a la asunción de la competencia plena de la Seguridad Social y la creación de una caja propia. Tercero, exigencia de presencia de Navarra en el ECOFIN. Cuarto, revisión a la baja de la cantidad fijada para el cupo en el año 2013, con disminución de todos aquellos servicios que Navarra no quiere que le sean prestados. Estamos hablando de la monarquía, del ejército, de la delegación del gobierno, etc. En quinto y último lugar, coordinación con las haciendas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, para coordinar todos nuestros intereses comunes y ser más fuertes en nuestra exigencia de definición propia de nuestras políticas ante el Estado y la Unión Europea. Por último lugar, la cuarta pata de nuestra propuesta se sustenta en unos criterios de gasto específicos. La política de gasto de las instituciones de Navarra, especialmente en una situación crítica económica como la actual, debe ir orientada a la priorización absoluta del gasto destinado a la protección del derecho de todas las personas a disponer de unos servicios públicos de calidad y potenciar iniciativas e inversiones productivas que tengan como objetivo la generación de empleo y sitúen a nuestro territorio en un plano competitivo en el actual contexto económico. En este sentido y por áreas, Euskal Herria Bildu propone las siguientes medidas urgentes en materia presupuestaria en lo que respecta al gasto. En el conjunto de la administración, en lo que respecta al conjunto y el funcionamiento de la administración, la supresión de prebendas económicas y los excesos en materia de estatus de los altos cargos de la administración del gobierno de Navarra y sus empresas públicas, reversión de todas las medidas del Partido Popular y apoyada por el UPN de deterioro de los derechos laborales de los trabajadores públicos, supresión de partidas clientelares nominales excluyentes a organizaciones afines al gobierno, priorización del gasto de los servicios públicos y decremento del gasto destinado a financiar entidades privadas, revisión de todos los convenios y compromisos de gastos que objetivamente se constatan son ruinosos para Navarra. Vamos a poner unos ejemplos. Paralización, es urgente la paralización del conjunto del gasto comprometido para la construcción del denominado tren de alta velocidad. Revisión inmediata de los costosos compromisos de gastos dimanados de la fórmula de financiación denominada peaje en la sombra, tan onerosa para las empresas y tan perjudicial para los intereses de Navarra. Priorización del gasto en la educación pública, iniciativa social y disminución significativa de las cantidades destinadas a financiar centros privados. Reorientar la anorexia financiera a la que UPN ha abocado todas las partidas vinculadas al euskera. Revisión de todos los conciertos sanitarios con entidades privadas para disminuir las derivaciones al ámbito privado y destinar dichas cantidades al fortalecimiento de la sanidad pública. Redacción de un nuevo plan de empleo con participación de todas las organizaciones sindicales de Nafarroa, sin vetos ni exclusiones. Revisión integral del denominado Plan Moderna y todos los gastos vinculados al mismo, con el objetivo de garantizar la autonomía y suficiencia financiera de los entes locales, los ayuntamientos, los concejos, aumentar paulatinamente los ratios de participación en los tributos y recuperación inmediata de la anterior cobertura de la denominada renta básica y a la dependencia disminuida por el gobierno UPN-PSN. En definitiva, una propuesta que supone una alternativa al modelo sustentado por UPN-PSN, una propuesta posible, necesaria, exponente del cambio político y económico que requiere Nafarroa y es demandado por la mayoría de los ciudadanos.